que siento es algo que no había sentido nunca antes, entonces no tengo manera de ponerlo en palabras realmente. Quizás el poder más grande que había ahí en esos poemas es que, a pesar de estar en las condiciones más terribles que uno puede imaginar, y creo que excede lo que uno puede imaginar realmente, ella tomó una decisión, y es que hay algo que no le iban a sacar, que era sus pensamientos en algún punto, y sus sentimientos y su libertad, porque en algún punto en esos poemas está reivindicando todo el tiempo la libertad, y había algo que decía Mariano de esas poesías, que es que hay mucha alegría también, hay mucha luminosidad. Estamos acá con todos nuestros compañeros porque tenemos la suerte de llevar a cabo el proyecto que se llama la Escuela Popular de Arte de la Loli Ponce. En todo su espíritu, digamos, de alegría, de arte, porque nos parece un acto completamente revolucionario y hermoso poder escribir y crear en esas condiciones hostiles. Nunca he llorado tanto como el día de hoy. Y nada, estoy muy impresionado de todo. Porque no sé, las cosas que se transmitieron en eso que escribió estando acá son la vida. Estoy muy impresionada porque el poema que has leído es un canto a la vida escrito en las condiciones más terribles que se puede imaginar. Y yo que soy historiadora y que estoy tratando de escribir la historia de mi familia, del exilio, porque vengo de una familia republicana, y a tu madre parece que no le costó nada decir cosas hermosas y decirlas para que las podamos leer ahora. Memoria, verdad y justicia, 30.000 compañeros detenidos desaparecidos.